Yeah. Espérate que no encuentro. Bueno, ahora sí. <laughs> Perdón. La, la tecnología así, los programas en vivo, son generalmente así. Mil disculpas. Le decía que ya usted está en fórmula de cuyo principal ingrediente es la objetividad. Hoy tenemos dos temas interesantes. El primero cómo el castrismo trató de ser eje de influencia y acción revolucionaria mundial. Y el segundo tema, cómo hacer marketing digital en los negocios dentro de las redes sociales. Abrochese los cinturones, porque ahora sí, arrancamos. <music> gente del planeta Tierra. Me río porque realmente la introducción estuvo un poco difícil, pero ustedes me disculpan. Y también un saludo especial a esos extraterrestres que se burlan de las locuras de la especie Homo sapiens. Bienvenidos, amigos y amigas, a otra emisión de Fórmula de donde las noticias son historias y las historias nos sirven para reflexionar. Reflexionar. Hoy tenemos de invitado al chileno Patricio Zavala, un joven emprendedor digital, quien nos explicará sobre la publicidad en las redes sociales. Pero antes de llegar al amigo Zavala, quiero reflexionar con ustedes sobre otro aspecto, otro aspecto eh, del castrismo que muchos desconocen o olvidaron. Un día como hoy, 15 de enero. Hoy hace 55 años, en 1966, finalizó en La Habana la primera reunión tricontinental. Pero antes de centrarnos en ese instante histórico, es bueno analizar otras causas para entender el principal motivo de esa reunión que le otorgaba patente de corso certificado al ambicioso Fidel Castro. La memoria es frágil y muchos de nosotros... Éramos niños enfocados en otros asuntos cuando ocurrieron hechos que luego repercutieron en nuestras vidas. El triunfo de los llamados barbudos en 1959 fue la culminación de una revolución pequeño burguesa, pues sus principales líderes provenían de la pequeña burguesía, de esa clase, e incluso muchos de ellos eran anticomunistas se vistieron con el ropaje nacionalista para justificar su proyecto armado y ganar la simpatía de la población. Y que nada tenían que ver con el comunismo. En marzo de 1959, el que era presidente en funciones, que se creía que era presidente, porque ya en 24 de febrero Fidel Castro había obtenido el cargo de primer ministro y tenía todo el poder prácticamente en sus manos, bueno, este presidente, Manuel Urrutia, eh, recibe las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos, Philip Bonsal, donde destacó las conciencias del gobierno con la Nación del Norte en el aspecto democrático. Claro, eso creía Urrutia. Y ahora déjeme leerle una carta, es decir, la carta que escribió Urrutia al norteamericano. Dice Urrutia: Ciertamente tanto los Estados Unidos como Cuba responden a una misma ideología democrática, republicana y liberal. Por esta razón, el pueblo de Cuba mira profundamente a los hombres representativos de la política creadora en los Estados Unidos, porque estos encarnaron las más altas vibraciones de idealismo que ennoblece la vida individual y colectiva. Los poderes ideales de justicia, de amor altruista, que animaron a los hombres guías, son los mismos que impulsaron a la juventud cubana en estos días decisivos de nuestra historia en su lucha heroica contra la tiranía, bajo la gloriosa dirección del comandante en jefe de la revolución, doctor Fidel Castro. De un lado, bueno, de un lado, nuestra cultura occidental que tiene por divisa el respeto a los valores del espíritu y a los derechos del hombre. Y de otro, la que secuestra tanto la soberanía de los pueblos como la conciencia individual mediante la persecución y la muerte. En este drama universal que tanto atormenta a la humanidad, solo existe un medio de lograr el desarrollo de las potencialidades del individuo, según expresó con acierto vuestra excelencia. Y es aquel que tiene por finalidad la defensa a toda costa de la libertad, de la democracia y la justicia. Como ustedes ven, la carta que escribe eh, Manuel Urrutia, evidentemente, se acercaba a la idea que tenía rutia y la idea que tenían muchos cubanos en el 59 de que iba a ser la Revolución Cubana. Pero con estos truenos que sonaban de acercamiento aparente a los Estados Unidos, Nikita Khrushchev decide enviar a la gente de la KGB, Alexander, al, al SIF, que su verdadero nombre era Alexander Ivanovich Chitov, en noviembre de 1959, y este hombre que llegó a la isla con la leyenda de ser un reportero de la agencia TAS, que era la agencia de prensa soviética, y luego llegó a ser embajador de la URSS, importante embajador durante el, la crisis del 62, la crisis de los, de los misiles, su primer informe, que ya se desclasificó estos papeles en Rusia, mencionó que no entendía qué tipo de revolución era la, era la cubana. Lo cierto es que el castrismo comenzó a exportar grupos armados a diferentes países desde 1959. Este tema lo tocaré con más amplitud el lunes con Carlos Calvo en, en la sección que tengo con él, eh, la historia mal contada del castrismo. Pero estas expediciones en 1959, con el intento de derrocar gobiernos, algunos eran dictatoriales, pero otros fueron escogidos de manera democrática. Fue una tendencia desde el inicio, donde no existía una inclinación comunista, sino solo una manera de ser a lo Castro. El castrismo no solo es una frase, sino una tendencia que quiso imponer Fidel Castro, sin duda un megalómano, con la misma etiqueta nacionalista de Hitler, Mussolini o el español José Antonio Primo de Rivera, sus lecturas en, en todo este tiempo. Eh, de, de la cárcel en Isla de Pina de, de Pino, perdón y con con la, misma, es decir, con la misma insistencia de ser nacionalismo sin embargo, estos tres individuos tenían una base teórica en donde sostenerse, que era el fascismo eh, bien publicado eh, publicado precisamente por, por Hitler y por la, toda la teoría que dio Mussolini, Mussolini. El castrismo de Fidel Castro era el deseo obsesivo de un hombre en, que, en querer ser objeto de atención. Cuenta Carlos Franchi, que fue director de Revolución, que un día estaba hablando y estaba el mapa de América Latina y Fidel tocó Brasil y dijo, si estuviéramos si en Brasil, ¿no? Es decir, la, la cosa magnánima de él. Pero Fidel no era capaz de hermanar una teoría con sentido al ser tan divergente en sus pensamientos. Algunos lo llaman esquizofrénico, pero en fin, fuera lo que fuere, no voy a no voy a calificar porque no soy psicólogo, pero en fin, fuera lo que fuere, Fidel Castro encontró en el Che Guevara al hombre que necesitaba para justificar su ambición de poder político, ser el centro de la subversión en el mundo, no solamente desde el punto de vista práctico, sino teórico. Y la base teórica que necesitaba Fidel Castro en sus ambiciones de llevar el castrismo hacia todos los sitios donde se sostuviera el imperialismo, fue el libro del Che, La Guerra de Guerrillas, publicado en 1960. En ese libro, que muchos recordarán en Cuba, plantea la experiencia cubana desde un punto de vista conceptual. Por primera vez hay un concepto sobre este, este proceso, donde describe las tácticas militares empleadas por el grupo dirigido por Fidel Castro en la Sierra Maestra, donde trata de insertarla en un plano universal con la tesis del foquismo. ¿Y cuáles son las tesis del foquismo? Uno, las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra un ejército. Dos, no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución. El foco insurreccional puede crearla. De ahí viene el foquismo, ¿no? El foco insurreccional puede crearla. Y tres, en la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo. De esa manera, con esos instrumentos, y sobre todo porque en la década de los 60 ocurrían luchas de independencias en diferentes naciones de África y Asia. Se organizó en La Habana la primera conferencia tricontinental que intentó ser la coordinadora de la lucha revolucionaria en Asia, África y América Latina. Llegaron a Cuba, escuchen bien, 512 delegados de 82 países, 197 de Asia, 150 de África y 165 de América Latina, además 64 observadores y 77 personalidades invitadas. La reunión tricontinental trató de separarse de los dos bloques antagónicos en ese momento que representaban. Estados Unidos por una parte y la URSS por otra, aunque en realidad participaron muchos elementos simpatizantes del comunismo u otras tendencias de a la izquierda. A la reunión asistieron importantes figuras eh, de, de la izquierda. Déjame ver. Déjame ver aquí que no. Hoy estoy... Debo decirles que estoy haciendo este programa porque he pasado como tres días en cama por los dolores que tengo. No logro aquí. No. A ver, ya. Ok. Vamos a ver la, la foto, discúlpenme. Salvador Allende de Chile. Que después fue presidente, Luis Augusto Turcio Lima, de Guatemala, Chedi Jajan, de Guyana, discúlpenme, y Amilcar Cabral. Toda esta gente, todos ellos, estuvieron en esta reunión donde se debatieron importantes temas. Bueno, ahí está. Bueno, ahí están, ya ustedes saben ya. Bueno. La tricontinental parió a, a las olas, pero entre, entre el 3 y el 15 de enero los participantes debatieron diferentes temas, pero sin duda la principal fue el llamado foquismo de Che Guevara. Y al clausurar el evento, Fidel Castro dijo, el de sésamo del levantamiento armado en esos tres continentes. El deber de un revolucionario es hacer la revolución. Y le decía que la tricontinental parió a las olas, las siglas de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Y detrás de todo ese engranaje se empezó a mover el famoso departamento América de Manuel Piñeiro, el famoso Barba Roja, que ya había estado en el 59, en algunos, por ejemplo, en Argentina, tratando de llevar la lucha armada ahí. Y, y este, este departamento América que fomentó y financió a los grupos guerrilleros surgió en América Latina y que, inclu y que incluso se entrenaron. En Cuba, en La Habana, en diferentes sitios, porque Cuba no tenía relación, Cuba no, perdón, el castrismo no tenía relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos, a ser separada la OEA, solamente eh, tenía relaciones con México. Y el régimen castrista fue el motor de las insurrecciones en todos estos países de América Latina. La, la tricontinental. Marcó una pauta dentro, eh, desde el punto de vista teórico, alejado de los principios soviéticos que era necesaria el establecimiento ideológico de un partido para la lucha, y también se distanció, se distanció de los acuerdos tomados en 1955 en Banduk, Indonesia, del presidente Sukarno y Nehru, mandatario de Egipto. Esta, estas dos personerías llegaron a la conclusión de no intervención en las luchas de los países que no se habían independizado en defensa de una neutralidad. Y el principal objetivo era constituirse en una fuerza moral para la paz. Así quedó en esa reunión constituida la Organización de Solidaridad Afroasiática, OSPA. -A. Todo eso quedó fuera con la reunión de La Habana. Todas esas ideas de Neruda y Zucano quedó fuera. Quedó en esta reunión la que vamos a tomar las armas y vamos a luchar. Y La Habana era el hermano mayor de todas estas, de, esta, de todas estas, eh, de todos estos guerrilleros, de estas insurrecciones. Y a este, a ese proyecto de OSPA se agregó el proyecto de América Latina y nació la OSPAAL, que es Afroasiática y América Latina. Y aunque los soviéticos de manera pública en la década de los 60 estaba en contra de esos impulsos castristas recuerden que eh, incluso ya en el 62 eh, Fidel había había tomado carta en el asunto y había eliminado a Aníbal, a Aníbal Escalante eh, el Che había ido a China y había ido a la Unión Soviética y había una tendencia sobre el maoísmo y, y sobre todo contra los soviéticos pero bueno, a pesar de todo esto, su modelo, el modelo de foquismo que enarbolaba el, la Revolución Cubana fue a la bancarrota con la muerte de Che en Bolivia. Pero sin dudas, Fidel Castro consiguió el protagonismo de convertirse en el centro de atención en América Latina para enfrentar a Estados Unidos. ¿Qué representó todo esto? Todo esto que representó. Bueno, representó dinero. En el desarrollo del país que no se no, no se integró en base a esta idea napoleónica de Fidel Castro, de ser el gran jerarca de toda la, de todas estas luchas insurreccionales que hasta cierto punto era verdad. Fidel costeó todos estos proyectos a través del Departamento de América y todas estas aventuras vinieron a parar al desarrollo de Cuba. Cuba se desarrolló menos producto de esta, estas condiciones de Fidel Castro de no de no pensar más en su población y pensar solo en estas aventuras. Vamos a una pausa y al regresar tendremos a Patricio Zavala que nos mostrará cómo hacer marketing digital dentro de los negocios, entre de las redes sociales. Y más adelante, una iniciativa deportiva para los amantes de fútbol que nos revelará Patricio. Pero antes veamos quiénes nos acompañan. Bueno, aquí yo no veo a nadie ahora. Ah, Calderín desde California, mandando saludos. Un gran amigo Calderín, siempre presente aquí en, en los programas. Andrea del Navarro Bernal, ah, de Bogotá. Saludos, saludos. Alina, oh, Alina, sí. Siempre presente en nuestros programas. Unidad de oh, de la gente de, de, de Carlos, que también, mi gente. Sí, Happy New Year, unidades. Happy New Year. Cari Portillo, conectadísima. Gracias, Cari. Gracias por estar conectadísima. Susana Vilar, saludo de Marianao. <laughs> Marianao, la ciudad que progresa. Muy bueno, digo, el tema de introducción, sí. Pienso que hay que saber eh, de dónde venimos para saber dónde estamos. Que muchas veces Leo Romani, oye chico, ¿sí? Y Milsen vacía ah, mi sobrina, de Chihuahua, de Norteña. Pues, eh, estas hasta ahora son las personas que están con nosotros. Vamos a una pausa y a regresar. Tendremos a Patricio que nos contará todas las incidencias sobre cómo hacer negocios dentro de las redes sociales. No se vaya que con nosotros. que la música realmente, la, la música del anuncio de Carlos, estoy a punto de quitársela porque realmente está suave tomármela para mí. Nada, no, es broma, Carlos. Carlos es un gran amigo y nosotros, los lunes, un lunes sí, un lunes no, esto, es, coordinamos nuestros canales para hacer un programa en conjunto. Gracias por continuar en Fórmula de Ivo. La pandemia que sufrimos a nivel mundial, sin dudas, aceleró el proceso de la incorporación al mundo digital. Y el trabajo en casa lejos de ser una excepción, hoy en día va a ser una constante para todos. Hoy tenemos un joven chileno, emprendedor en las redes sociales, que nos hablará del tema. Bienvenido Patricio Zavala. Hola, hola a todos. Hola a la comunidad, en verdad que qué lindo estar con con todos ustedes, ver como que, que había gente de distintas partes del mundo, eh, ver, ver como que había tanto entusiasmo, también decirte como un poquito que muy interesante el tema que, que, que tocaste al principio, estaba ahí atento escuchando, escuchando, se aprende bastante de Cuba, sobre todo para los que no somos de, de esa tierra tan bonita. Eh, Aprendemos bastante, así que estoy muy, muy contento de estar aquí. Gracias. ¿y tú no eres Patricio? ¿Cómo es Pato? Pato, sí, yo soy Patricio. En Chile a los Patricios se les dice Pato. Ah. Eh, así que es como, como el sobrenombre, por decirlo así. Pero Pato para los amigos. Es como a los José que le dicen Pepe. Algo así, exactamente. Sí. Es como a los José que le dicen Pepe. Eh, bienvenido, eh, Pato Zavala. Y se cae de la, de la mata una pregunta que debo hacerte. Uh -huh. ¿Qué cosa es un tráfico? <laughs> qué buena, qué buena. Bueno, mira, un tráfico, eh, yo creo que, que no lo pongamos en el, en el término de lo que significaría en Estados Unidos quizás ser un tráfico, sino que más bien, como pensemoslo, como una nueva profesión que, que ha surgido a partir de lo que... De todo esto del mundo digital, ya el trafficker lo que hace es tratar de dirigir a potenciales clientes a las tiendas, principalmente. Hace, la, hace las labores de marketing, principalmente, eh, que antes hacía a través de publicidad y que antes hacía a través de letreros, de personas entregando flyers. Eh, ahora se hace todo a través del mundo digital. Y eso es una muy, muy buena noticia porque eh, hay infinidad de posibilidades que, que nacen a partir de esto. Entonces, un tráfico principalmente es lo que anteriormente, o es, digamos, es la evolución de la persona que hacía marketing tradicional eh, hacia el, el mundo digital. Así lo vería yo, ¿no? eh, por decirlo así. Ahora... ¿Cuál es la principal característica del trafficker y cuál es la mejor noticia en verdad que tenemos todos? Que antes, eh, como que en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing, eh, como que era un mundo muy creativo, yo creo que sigue siendo muy creativo, ¿ya? Pero eh, como que había que ser ese genio creativo que tenía que dar en el clavo, como con una campaña que fuera ahí eh, absolutamente bonita. Eh, bien cuidada, que, se, que era como un poco inalcanzable para muchos de nosotros, por ejemplo, que yo no dibujo bien, que no tengo como muchas habilidades manuales, por decirlo así, pero ahora el marketer o el trafficker, la persona que hace eh, publicidad, eh, que, que domina esto, no es necesariamente un artista, ¿ya? Es más que nada eh, un científico, un amante de los datos, ¿por qué? Porque el mundo eh, digital eh, lo que hace es funcionar en base a datos. Cuando nosotros cambiamos de un letrero de papel o de lo que sea de plástico a un dispositivo de vidrio, de ladrillos que funciona con unos y ceros, eso lo transforma todo y es como que cambia la cancha donde jugamos. Ahora la cancha ya no es la cancha solamente de la creatividad, sino que es la cancha de la creatividad y de los datos. Entonces, eso que tenga tantos datos, que tenga eh, eh, tanto de, de, de saber como más de ciencias quizás, por decirlo así, como que nos da una oportunidad a todos, porque todos podemos aprender ciencia. No es algo tampoco así como que haya que, que volver a entrar a la universidad de nuevo para aprenderlo todo, sino más bien eh, es, eh, es, eh, es, por decirlo así, ponernos desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas ahora que son a través de datos y los datos se pueden aprender. O sea, nosotros podemos... Acá, Patricio, una pregunta. Uh -huh. Yo tengo un negocio. Sí. Ok, y yo te contrato a ti uh -huh. para que tú me hagas marketing. ¿Qué es lo que sí. tú haces para que mi negocio realmente eh, se destaque y tenga, es decir, que yo vea que realmente esa publicidad que tú estás haciendo me resulta favorable. ¿Qué es lo que tú haces o qué es lo que hace un tráfico? Lo que haría un buen tráfico, o sea, lo que haría un mal tráfico diría, vamos a hacer publicidad en Facebook y en Instagram a secas. ¿ya? Eso es lo que haría un mal tráfico. ¿Qué es lo que haría un buen tráfico? Le diría, vamos a estudiar a nuestro cliente ideal. Vamos a hacer un estudio. Recordemos que este es el mundo de los datos y que Facebook nos da una cantidad eh, absurda de datos. Es gigante, nos tiene totalmente... Eh, no voy a decir monitorizado, pero sí tienen muchas cosas para conocernos. Tiene lo todos caso, los datos. Tiene todos los datos, sí, sí. Saben qué nos gusta, saben eh, cuáles son los temas que nos interesan, qué productos eh, estamos buscando, saben muchas cosas. Entonces, con esos datos, el buen tráfico en lo, que hará, lo que hace es: vamos a ver qué es lo que nos dice Facebook, qué es lo que le gusta a nuestros clientes, o sea, a los clientes de tu tienda en este caso. Por ejemplo, tú vendes por decir algo así, tú vendes ropa deportiva. Uh -huh. ¿ya? ¿Quién compra esa ropa deportiva ya? Por ejemplo, eh, mujeres y hombres entre 25 y 35 años. Oye, y Facebook, si nosotros nos vamos a revisar dónde está el segmento de personas que te compran, te dicen, oye, a todos les gusta de repente este canal o este tema, a todos les gusta deportes, pero les gusta deporte eh, más del tipo outdoor, o sea, como en la calle o en un parque o lo que sea más que el gimnasio. Eh, y a todos les gusta ver tal y tal influencer. Y les gusta, eh, por decir algo, se conectan todos, por decirlo así, entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde. wow Eso es información valiosa porque con esa información, recién ahí nosotros podemos decir, ahí podemos hacer las campañas y la vamos a hacer al horario que se conectan estas personas, la vamos a hacer utilizando palabras clave, así que, le, que los hagan enganchar con la publicidad y obviamente tratando de, de llegar a, a los gustos e intereses de esas personas, entonces un buen tráfico es lo que hace, es tratar de conocer el cliente ideal primero eso es, eso es clave y ahora se puede hacer con Facebook, que es algo que antes eh, se podía hacer pero ahora se puede hacer a un nivel de profundidad muchísimo mayor porque para, para Facebook Instagram y Google, nosotros somos los clientes, los usuarios somos los clientes de, de, de. Pero somos el producto, entonces ellos venden nuestros datos, por decirlo así. Nosotros podemos acceder a eso si pagamos. Ve acá, bueno, eh, eso lo puedo entender, pero yo, mi negocio es pequeño. Uh -huh. Es decir, yo tengo. Y como yo, hay cientos de personas que también tienen negocios pequeños y estamos temerosos con este tipo de publicidad que no conocemos. Claro. claro. ¿Cuánto.? ¿Podría yo invertir dentro de esa publicidad para que haya un retorno? Como yo compruebo que esa publicidad que tú hiciste me está dando un retorno de clientes que yo puedo monetizar. El primero decirte que es una excelente pregunta y que tiene una respuesta que es súper simple. Facebook lo está monitorizando todo. Cuando uno, por ejemplo, hace una publicidad, eh, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero Facebook uno lo puede configurar para que mida cuando una persona le hizo un clic a algo, al botón, cuando compró y eso va quedando registrado. Y va quedando registrado y va quedando registrado. Entonces yo puedo después decir, yo meto, por ejemplo, eh, 100 dólares y me compraron dos personas. Y yo sé que me compraron dos personas y sé qué producto me compraron esas dos personas. Entonces yo tengo un retorno de la inversión que es clarísimo. Y lo otro que es muy, muy importante, es decir, tú dices, eh, hay negocios que son muy pequeños, muchos negocios muy pequeños, de repente que quieren meterse a esto. Y, y lo bonito es que eh, esto de Facebook o Google, eh, Instagram también, eh, ofrecen la publicidad de manera muy, muy, muy barata. O sea, es incomparablemente barata con lo que sería aparecer en radio, aparecer en televisión poner un letrero, una valla publicitaria en el medio de una ciudad, eh, es absurdamente barato. O sea, yo te digo, desde de, de 10, 20 dólares, dependiendo del país, uno puede empezar a ver números, más de mil impresiones o, o que lo vean miles de personas. No estoy mintiendo, sí. De más de 10 dólares es muy probable que uno llegue a miles de personas. O sea, imagina, imagínese si uno pudiese estudiar el cliente ideal empezar efectivamente a invertir, a explorar, a, a, a experimentar en esto. Y por 10 dólares uno puede llegar a más de mil personas muchas veces eh, y hacer estos pequeños experimentos y, y tanteando, decir como yo lancé un anuncio y este anuncio, a partir de este anuncio me compraron tres personas y a partir de este anuncio me compraron ocho personas. Ah, interesante, entonces tengo que invertir en este anuncio. Ahí pongo matices. ¿Se hacen dos anuncios? Se hacen muchos anuncios. Yo puedo, tengo la libertad de hacer todo lo que quiera y eso es lo, lo interesante. Yo puedo experimentar lo que yo quiera a bajo costo y puedo ir midiendo. O sea, yo no mido, lo mide Facebook y me da los datos, por supuesto. Yo no me tengo que preocupar por andar midiendo, no me tengo que preocupar por, 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 por ¿cómo se llama esto? Por andar programando código ni contratando... Eh, Programadores, ni nada de eso, sino que el trafficker, cuando, cuando se asocia con un negocio, el trafficker hace todo, todo ese trabajo de, de, de decirle a Facebook: Oye, Facebook, regístrame todo lo que está pasando acá y cómo la gente va comprando en mi negocio. Ven acá, ¿y cómo te pago a ti después? Ya, yeah. eh, bueno, eso depende del contrato, <laughs> pero muchas veces, en general, dependiendo del negocio y del sector, depende de muchas cosas. Porque no es lo mismo. Eh, vender eh, quizás ropa deportiva, unas zapatillas, a que vender un departamento. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, eh, lo que haría un buen trafficker y lo que yo creo que, que, que es un indicador para todas las personas que de repente tengan su negocio y les van a ofrecer algo de traffickers, eh, un buen indicador es que el trafficker te va a cobrar y te va a cobrar lo que vale. O sea, no te va a cobrar extremadamente barato. Eso es un buen indicador porque quiere decir que sabe lo que está haciendo y sabe cuánto vale su trabajo. O sea, sabe que si, que si hay una persona que invierte en su servicio, va a tener un retorno de la inversión. Al final es una inversión. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo eh, es que el, buen, el que es un buen tráficero tiene un poquito más de experiencia va a ir cobrando variable, o sea, como por comisión. Hagamos el caso, un caso que me ha tocado a mí. Nosotros estamos tratando de, por ejemplo, de vender departamento o en el inmobiliario, ¿no? ¿no? Exactamente. Y nosotros como tenemos como, por decirlo así, hay una fórmula que podría ser como un fijo que fuera pequeño que ellos nos pagan mensualmente, por decirlo así. Y si nosotros logramos llevar a que alguien eh, compre un departamento, nos llevamos un porcentaje del departamento. Que eso está ya en el contrato con ustedes. Y eso está en el contrato, por supuesto. Y eso puede pasar, pasa más para los productos como más caro, para los productos más baratos y para los negocios. Eh, en general se cobra más fijo. Eso depende, en ¿verdad? O sea, depende de, de qué es lo que. De, del, del trato, pero se pueden usar varias fórmulas. Un fijo pequeño con una comisión o un fijo nada más, que yo no creo que sea la mejor fórmula. Eh, o variable pero ahí yo tampoco creo que sea la mejor fórmula yo creo que es como encontrar ahí un, un balance y la verdad es que verlo como una inversión porque esta persona que va a trabajar para ti tiene conocimiento y sabe cómo decirle eh, a Facebook y toda su inteligencia artificial y todo su equipo de programadores que hay detrás y toda la inversión que tiene Facebook que trabajen para tu negocio y es como algo súper 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 valioso Fatu evidentemente sí. la pandemia como yo decía al principio, nos ha llevado años adelante. Ya la inteligencia claro. artificial ya es un hecho. Ya incluso eh, Amazon probó esta inteligencia artificial en alguna de sus tiendas donde no hay eh, eh, empleados y solamente la inteligencia artificial va, va viendo todos los productos que tú vas tomando y después cuando tú sales por la puerta te lo achaca a la tarjeta que, que claro. tienes. Claro. Entonces, eh, eh, resulta para muchos asombroso que tiendas eh, de enorme prestigio como Sears como J.B. Penney como la misma Macy aquí en los Estados Unidos han ido cerrando tiendas claro. de una manera u otra y se están quedando con pocas tiendas claro. esto evidentemente puede resultar una ventaja para aquellos que trabajan desde de las redes, porque si esta gente cierra y hay una, evidentemente hay una competencia pero también yo puedo hacer mi tienda virtual y empezar a vender desde mi casa es claro. decir, el trabajo en casa ha llegado para quedarse eso sí. es una verdad, aunque después se vacunen, eh, existan otras modalidades, pero el trabajo en casa ha llegado para quedarse sí. si yo quiero hacer una tienda y sí. Yo soy un hombre, eh, bueno, yo no, otra persona que tenga 60 años, porque no lo tengo, yo tengo 30. No, no te yo, El problema, mira, cuando me hicieron una intervención de las células madre, el médico me dijo el 16 de diciembre que yo había vuelto a nacer. Y me perfecto. dijo que qué edad yo quería tener. Y yo le dije que quería tener 30 años, porque 30 años fue la edad donde yo empecé a, 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 a hacer mis sueños, ¿no? Perfecto. Bien, bien. Pero cronológicamente tengo otra edad. Entonces, la gente de mi, de, de mi generación a veces temen mucho por la tecnología. Tengo ah, amigos que dicen, no, yo no sé eso, lo hacen mis hijos. Yo a veces también hay veces que me trago y llamo a mi esposa, que es la tecnóloga aquí en la casa muchas veces, ¿no? Sí, Pero sí. al final es por temor o vagancia de uno mismo en no emplearse. La pregunta concreta. ¿Qué puede hacer una persona que pasa 50 años para hacer una tienda virtual o entrar en este mundo digital? ¿Es, ¿Va a ser difícil para ellos? Ya, a ver, hay, harto, hay hartos eh, temas como para ser concreto. En verdad creo que es una muy buena pregunta porque acá eh, se hablaron de algunos términos que suenan como intimidantes, digámoslo. Así, uh -huh. Inteligencia artificial y uno casi que se imagina que de repente esta taza por algún motivo se va a transformar en Terminator y nos va a venir a destruir a todos. Y la verdad de, la, eh, de las cosas es que eh, no están así, estamos muy, muy, muy lejos de que pase, de que pase eso. Eh, incluso como un, por razones físicas, o sea, yo soy un ferviente... Eh, entusiasta de la tecnología, me encanta la tecnología, pero también reconozco que le falta mucho y que ya empiezan a haber como límites eh, nos falta mucho más, así que lo primero quitarnos el miedo con respecto a la tecnología no nos va a venir a matar a nadie y tampoco nos va a venir como a a, a hacer ningún daño, al contrario ahora eh, desde mi humilde opinión yo creo que de hecho las personas y yo lo, lo vería así como las personas que como tú dices, tienen más de 50 años. Creo que parten con una ventaja. De verdad, lo digo así como eh, a pesar eh, de lo que uno podría pensar. Creo que tienen la ventaja de la experiencia y, y esa ventaja es. Nosotros quizás no podemos competir contra eso. Ya eh, personas que cronológicamente tienen menos, menos de 30 o 25, lo que sea, no podemos competir contra contra eh, un mundo lleno de experiencia o una eh, mucha vivencia y que muchas veces eh, nos llevan a apresurarnos a no poner foco y todo eso entonces primero eh, quitarle quitar el miedo segundo partimos con ventaja si sí que ustedes tienen más de 50 años eh, parten con la ventaja de la experiencia eh, pero que no se va a poder aprovechar si es que no hay un gatillo si no hay un gatillo si no hay una chispa y esa chispa yo creo que, que, y los animo en verdad, a que sea nunca parar de aprender. Eso es como nunca parar de aprender. Esa curiosidad, hay que tener una curiosidad, eh, yo creo como, o tratar Objetiva. de tener una curiosidad, pero así eh, absurda, así como de verdad tratar de ser, eh, de aprender eh, todos los días. Yo creo como que si uno se mantiene con esa actitud va a aprender más. Eh, y dentro de eso se va a dar cuenta que las tiendas online no es difícil, no es difícil hacerlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque o tengo un tráfico que me pueda ayudar, ¿ya? O un amigo o alguien que me pueda ayudar, y porque hay empresas que nos han facilitado las cosas principalmente. ¿Ya? Entonces yo no tengo eh, que ir como antes, al principio, cuando todavía no existían estas empresas, si yo quería tener mi tienda online, ir y contratar un programador, ir y contratar un... Eh, un product manager ir y contratar al ingeniero. No, no tengo que hacer eso que era extremadamente caro, extremadamente innecesario, sino más bien puedo ocupar los servicios que tienen esta empresa. Estas empresas principalmente son Shopify, eh, eh, Wix, si no me equivoco. Eh, está WordPress también con WooCommerce. Hay una cierta cantidad de, de empresas que, que tienen, que nos han facilitado mucho la vida en ese sentido. Perdona, esta esta, estas empresas te hacen la tienda, ¿no? Eh, te prestan todo para que tú puedas hacerlo de manera eh, bastante lúdica. La verdad la, la, es que la experiencia es bastante, eh, bastante optimizada. Hay muchas personas que han trabajado en mejorar la experiencia y muchas veces es como de arrastrar un elemento. Ah, me gustó un botón, lo agarro de acá para allá. Me gustó este artículo, lo pongo acá, le pongo el precio. Es, es como muy. Eh, muy, muy bonita la interfaz también, como que no, no, es, no es difícil, es muy interactiva. Y por supuesto. No, se le faltó Amazon. Amazon también, claro. O sea, ahí Por eso, por eso es lo que, lo que digo, siempre me va a faltar una al final, porque eh, el libre mercado al final, y como eh, la libertad que, que existe dentro de en el mundo, ha permitido que hayan empresas que nos faciliten uh -huh. eh, esas cosas. Entonces, nosotros nos podemos apoyar en lo que hicieron otras empresas eh, para, para hacer nuestra tienda, nuestra tienda online. Y si no tenemos el tiempo y tenemos que hacerla de día para mañana, tenemos un tráfico. Los tráficos están principalmente eh, educados también para eso. O sea, como que nos enseñaron a hacer tienda online, eh, si es que lo necesito de, de hoy, de día para mañana. Eh, y, y creo también como que, que, que una inversión, o sea, hay que verlo de nuevo como una inversión. Ya sea de tiempo, si es que lo voy a hacer yo mismo y quiero aprender, que yo creo que es un buen camino, quizás me va a tomar un poquito más de tiempo, porque me voy a tener que de nuevo volver a meter y quiero un computador, lo más probable, y cómo funciona el escritorio y, y empezar. Me va a tomar más, más tiempo, pero la diferencia entre que me tome tres meses y me tome un mes, al final, si logro hacer la misma tienda, va a ser nula. Entonces. Eh, yo lo animo un poco a que se quiten los miedos, a que vean como que tienen la, la, la ventaja de la experiencia y que se pueden apoyar. O sea, hay mucho apoyo. Están los traffickers, está la empresa esta. Eh, eh, como que principalmente vería, hay mucho, una infinidad de cursos digitales que son eh, realmente baratos y eh, también funcionan. Entonces como que yo les diría... No todo está perdido, al contrario, está, hay todo por ganar. Eh, no, como que creo que, que es totalmente factible que, que cualquiera de nosotros pueda aprender desde cero a hacer una tienda virtual y si no, pedir ayuda. Eso, eso, eso que has dicho, yo creo que aquellos que nos están mirando ahora pueden reflexionar. Recuerden que Fórmula Digo no trata de imponer, sino damos ideas para que reflexionen y piensen. Eh, resulta de verdad que es, eh, eh, sí, es algo que, que está ahí, que ya no, no va a echarse para atrás la pandemia no han confinado a nuestras casas sí. hay una parte negativa de esto pero la parte positiva es que muchas personas dentro de su confinamiento empezaron a hacer eh, determinadas actividades que antes por la premura del, del trabajo de ocho horas no lo hacían y, claro. y están conociendo nuevas herramientas para poder desarrollar el intelecto y eso que tú decías es cierto es decir las personas eh, de, de determinada edad tienen la experiencia muchos de ellos tienen la economía porque están retirados claro. eh, y tienen el retiro y tienen pueden invertir lo mejor de todo es que casi todos ellos son baby boom y nosotros los baby boom fuimos una generación que dio paso a todo este desarrollo digital, porque este desarrollo digital comenzó precisamente eh, con los baby boom, es decir, las la, la computadoras, todo esto es del claro. intelecto de los baby boom. Así que, claro. ¿te parece bien que hagamos una pausa? Me parece excelente. Pero antes de irnos a una pausa, vamos a ver las personas que nos están acompañando, que generalmente vi a, vi a alguien que estaba diciendo por ahí de que la edad es un proceso mental. Y estoy de acuerdo. Y de Lisa Rodríguez, Chihuahua en el Palenque. Hola, hola. De Chihuahua, México. Ah, linda de Pablo. Hola, linda? Dice linda. Muy bueno Diego y su combo, así como Pato, es grande. <laughs> Qué grande. Bárbara Abrea, Chihuahua en la casa. Saludos. Ah, oh, pero hay mucha gente de Chihuahua. Saludos Chihuahua, de Costa Rica. Venezuela, linda de Pablo. Estica. Linda, linda de Pablo. Dice Unilade que tú estás hablando muy bien claro. Esa, genial. Y eso que, que en general los chilenos no, no modulamos mucho. En general es un monto fijo por mes y la inversión que se hace es muy baja, menos de 500 dólares. Sí, sí. O sea, al punto de que desde 10 dólares tú puedes ver micro resultados. O sea, Pero si es alta, se llega a cobrar un porcentaje entre el 10 y el 20% de la inversión. Sí. Dice Unilade. Dice que tú eres un tráfico digital. Sí, ya lo presentamos. Sí, lo presentamos sí. al principio. Ajá. Ella dice, y estoy de acuerdo, que la edad mental es la que más importa. No la edad cronológica. La edad mental. Cómo nos ponemos en la mente. Cómo podemos avanzar claro. sin creer que somos viejos. Somos viejos cuando dejamos de soñar. Sí. Y, y puede ser viejo o joven de 28 años como un hombre de 60 años. Cuando tú dejas de soñar y dejas de pensar hacia adelante, dice Cari Portillo que tú eres un crack. Tú no le está pagando a Cari, ¿no? No, no. <risa> no, no. <risa> no los profesionales son los profesionales más demandados en el mercado digital de hoy. Así sí. es. Sí. Y miss Macías, recuerden que los libros de mi tío están en Amazon. Su tío soy yo. Los libros míos. <laughs> Gracias, Mrs. Doctora Rosa Hernández, muy interesante el tema y amena la explicación del invitado. Porque tengo un libro que estoy vendiendo. Rayita Solano, desde República Dominicana. Ahí está. Niurka Habana, que bien explica Pato Zavala. Bienvenido a la familia, dice Niurka. Muchas gracias, muchas gracias. No, soy venezolano en Costa Rica. Está bien, vale. No te pongas así, vale. <laughs> tengo muchos amigos haciendo este tipo de negocio y les va muy bien, dice Unilade. Mira, tiene un certificado ahí, Unilade. Bueno. Es comprar prospectos para tu negocio, la función de tráfico a diferencia del community manager. Sí. Brillo, claro. Rama, felicidades. Muy buen comunicador el invitado, entendible. Dice que te entiende. no. Eh, bueno, qué bueno. Todo parece fácil cuando Pato lo explica. Felicidades a los dos. Bueno, vamos a hacer una pa pausa y al regresar, el Pato nos va a confesar un secreto que tiene entre manos. Así que no se vayan, quédense con nosotros en Fórmula Diva. La música cubana, no, no es que yo sea chauvinista, pero la música cubana es, la, es lo máximo. ¿No te gusta la música cubana, Pato? Me, me, me encanta, tengo que decir que el mejor ramo que tomé en la universidad, eh, no fue ni cálculo ni nada así de, de eso, yo soy, yo soy ingeniero, fue un ramo que se llamaba bailes teatrales, en donde nos hacían bailar y era espectacular. Fue el que mejor la pasé, el que más me llegó y, y ahí algo de música cubana nos no hacía movernos. Oye, que no se mueva con la música cubana, digo yo, está muerto realmente, porque es que viene, es decir, los ritmos africanos sí. consolidados con la música europea de aquel momento, pero sobre todo la, 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 la rítmica de África, hace que la música cubana sea inconfundible en el mundo. Pero bueno, vamos a ir, porque si no, me tienen que parar. A mí me encanta la música en todos los géneros, no solamente la música cubana, sino... La música clásica, la ópera, en términos generales, el hombre sin música es un hombre muerto, claro. digo yo. Esa sí. es mi opinión. Sí. Pato, pero bueno, dime ahora cómo has podido canalizar todo esto que estás diciendo con una empresa que, que hiciste. Cuéntame de esa empresa, cómo la pensaste y en qué momento fue que la hiciste. Ok, bueno, acá eh, un poco para, para resumir la, la historia. Eh, a ver, hay, hay dos cosas. Primero, eh, es que pensar que esta no es la mejor versión mía, yo voy a hacer una mejor versión mañana y que quiero seguir creciendo. Y esto es el, el, el motor, la motivación más grande es poder seguir creciendo. Y en ese sentido, yo hace un tiempo yo. Estaba terminando mi, mi, mi magíster en ingeniería y me puse a trabajar. Me di cuenta que, que no, me, no, me, no me llenaba del, del todo esto del horario fijo. Eh, yo quería emprender al final. Como cuento corto, yo quería emprender y, y yo me fijé, por decirlo así, un plan, una estrategia de tratar de cambiar el mundo a través del emprendimiento, eh, a través de... de, 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 de todo lo que podía yo aportar se había invertido mucho. De repente en mi educación, tiempo, esfuerzo, dinero, todos saben como que la educación eh, en Chile, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, la verdad como que eh, es cara y yo quería como retribuirlo. Quiero retribuirlo y empecé a, a idear algunas cosas. Lo digo, estoy recién empezando, como que este es el inicio del camino, así que después si 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 me llega a ir bien. Eh, que estoy seguro que sí, va a ser mucho esfuerzo, pero si sí me llega a ir bien, eh, como este el inicio. Me dije, voy a, a meterme al máster de Trafficker Online, me metí, me hice Trafficker y dije, quiero ayudar a, la, a los emprendimientos. Y voy a ir uno a uno aprendiendo de ello. Eh, aquí, bueno, Cari, que estaba comentando por ahí, Genesis, también me, me apoyaron mucho, mi familia también me apoyó mucho. Hicimos, estamos haciendo todavía como muchas cosas, muchos proyectos de, de, de marketing para empresas que fueron desde la uña desde, de, de, desde eh, maquillaje desde cosas de la granja hasta departamento y hemos hecho cosas maní de todo, en verdad fue muy interesante pero algo que, 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 que me pasó fue que dije si quiero cambiar el mundo tengo que empezar a, a, a hacerlo en grande y, y hacerlo en grande significa que sea exponencial significa que tiene que ser tecnológico ya porque eso me va a permitir entrar a algo que yo quiero que yo eh, pueda efectivamente aportar eh, y lo que ahora estoy como un poco pivoteando es una de mis pasiones yo, yo, no no yo... no pero no me hables de eso ahora háblame de ah, la ya, De la empresa. Entonces. Háblame ah, de la empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Ya, la empresa se llama Héroes Digitales. Ya, es esa que tiene ese, ese loguito. Eh, lo pueden buscar en, en Instagram como arroba Héroes Digitales. Eh, y lo que hacemos es justamente servicios de marketing y, y estrategias de, de, de campañas publicitarias. Lo que hacen los traffickers, pero lo tratamos de hacer de manera espectacular. Y esa manera espectacular es agregando eh, diseños, agregando eh, experiencias para el usuario y agregando mucho, 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 mucho análisis de datos. O sea, las personas y la, las empresas como que, que, que nos contratan, nosotros hacemos una cantidad de, de estudios de mercado, estudios de datos, te decimos exactamente a quién le vamos a, decir, a, a enviar esos anuncios. O sea, a la persona, por ejemplo, si tú tienes un negocio y de nuevo vendes, eh, vendes ropa deportiva para hombres y mujeres entre hombres y mujeres latinos que están viviendo en Miami, eh, por decirlo así, entre 25 y 35 años. Ya nosotros vamos a ir y vamos a estudiar literalmente a partir de Facebook, a partir de estudios, estudiamos mucho, mucha investigación vamos a, a, a saber qué es exactamente lo que quieren esas personas cuáles son los comportamientos que tienen y vamos a estudiar muy bien cuál sería la mejor forma de llegar a esas personas para venderle y para que esa experiencia de ventas no sea algo así como invasivo como era en, en un como como era tradicionalmente lo que exactamente o sea que sea una experiencia de compra que sea rápida que sea a las 24 horas, que tenga una plataforma, una página web que cargue rápido. ¿ya? No hay nada más desagradable que decir, ah, voy a comprar esto y no carga la página. ¿ya? O, o mostrar el producto que quiere, ese, que quiere el cliente en el momento que lo necesita y que justo lo está buscando. Tratamos de, de hacer ese match a través de los datos. Pato, pero. Hay un momento en que tú haces esta. Hay un momento memorable en que tú decides hacer esta sí. empresa. Incluso sí. creo que está con un pariente tuyo, no sé. Sí. Sí, ¿Cómo, sí, fue, sí. ¿Cómo fue ese, ese momento? Explícale. A, la, la, una... la, la verdad es que ese momento, eh, creo que envié una foto por ahí, lo, lo, lo van a poder ver. Eh, ese es el momento en que firmamos las escrituras de la empresa, estoy con mi papá ahí. En es la compañía empresa, de Las ¿no? Sí, allá en Santiago de Chile. Eh, mi empresa es una empresa totalmente cuarentenial, o sea que nació en cuarentena, nacimos con mascarilla, pero eso nos dio eh, de alguna forma como el desafío de funcionar 100% eh, online, ¿ya?, yeah. Eh, con teletrabajo desde el primer momento. O sea, acá no hubo nada de somos una empresa tradicional que tenemos que entrar toda la misma hora. No, nada, partimos online 100%, seguimos online 100%, eh, una empresa absolutamente cuarentenial y, y que fue como decirle al mundo, oye, esto ya pasó de ser una aspiración a, a ser... Eh, algo que me lo voy a tomar en serio. ya Todo esto bonito que yo estaba diciendo que quiero cambiar el mundo a través del emprendimiento y todo, son palabras vacías si es que no hay una acción detrás. Palabra. Y ese momento para mí simboliza como el, 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 el momento exacto en el tiempo y en el lugar donde eh, partió esta historia de verdad. ¿ya? Y acá como un poquito como muy lindo que haya estado mi, mi papá, que, que me apoyó, me, mi familia me ha apoyado mucho. Y, y también como el equipo con el que trabajo ahora, eh, me han apoyado un montón, un montón. ¿Cuántas personas y tú tienes en tu equipo? Somos, somos tres en total, somos tres personas. Eh, las chicas también son emprendedoras eh, y, y un poco como que, que siempre fuimos muy flexibles en el sentido de que a mí... Como emprendedor, Todos son chilenos! No, las chicas son, ambas son eh, venezolanas, están viviendo en Chile, están eh, viviendo acá, aportando su talento y su valor acá en Chile. Es una tremenda suerte que, que las tengamos acá viviendo y que puedan venir a aportar eh, y, y que las pueda tener un poco en el equipo y que y que podamos como como confluir, por decirlo así, personas que tenemos motivaciones muy parecidas. Eh, y que hagamos un equipo al final y que nos hayamos conocido por internet, si sí, eso es muy bonito, porque nosotros recuerda todo cuarentenial, Yo partí solo, después se unieron ella y fue, fue como. Tú sabes todo... que eso que estás diciendo es algo interesante. Es algo interesante lo que estás diciendo, que también aquellas personas que nos están viendo tienen que entender. Hoy en día no hace falta un personal en la casa o cerca, usted puede contratar personas desde allá, de, de, desde desde Hong Kong hasta cualquier claro. lugar del mundo, porque todos nos conectamos por Internet. Así de esa manera, hoy en día hay secretarios, hay, sí. hay aplicaciones que son secretarios que hacen el trabajo. Es decir, gente, láncense para que aprendan que hay muchas eh, utilidades en el mundo digital que no la tenían en el proceso físico. Sí. Ahora, yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol. Porque me sí, lo compras. Demasiado, demasiado. No es porque yo sea <laughs> divino ni, ni tiro los caracoles, como dicen, ¿no? Sino que claro, tú me dijiste yeah. que te encantaba el fútbol. Sí, sí, y el sí. fútbol es una de las grandes pasiones en Sudamérica y Centroamérica. Bueno, una de las grandes pasiones del mundo. Hoy, ahora, mientras estoy hablando contigo, hay alguien tocando una pelota de fútbol. Es el deporte mundial por excelencia, ¿no? Claro. Ahora, sobre el fútbol. ¿Qué aplicación estás pensando utilizar? Cuéntanos sobre eso. Perfecto, mira, mi pasión del fútbol es desde, que yo, desde antes de que yo tenga memoria. De hecho, hay fotos que, eh, que, que yo jugaba con una botella porque, tenía un, porque eh, tenía un perro que se comía las pelotas y como que fue un poco así. Después yo viví en España y ahí de verdad aprendí a jugar fútbol. Volví a Arica, a un pueblo que está, una ciudad en verdad que está en el extremo norte de Chile, justo en la frontera con Perú y muy cerca de la frontera con Bolivia, desierto total, y jugué siempre, siempre, siempre en la tierra, yo nunca jugué en el pasto, después llegué a Santiago y jugué en el pasto, estuve en cadete, y, y siempre fui, con mi sueño era ser futbolista, Cuando, si tú me hubieses entrevistado hace 10 años, yo te diría, mi sueño es ser futbolista, hoy día yo creo, tengo un sueño creo que más grande, que es cambiar el mundo, o sea, así de, de grande, literalmente, y lo voy a hacer. Eh, pero puedo ocupar esa pasión para, eh, para hacer una empresa. Y esa empresa, principalmente, es que a mí, bueno, me encanta jugar fútbol. Juego, yo creo que en tiempos de no pandemia, jugo, jugaba todas la semana, literalmente, dos o tres veces a la semana, entrenaba y todo. Siempre estuve en las selecciones, me encantaba. Pero siempre pasaba que de repente habían dos equipos muy disparejos o que costaba encontrar equipo. ¿ya? Y esto en cualquier deporte también. Si alguien juega tenis, le, le cuesta encontrar partner que juegue al mismo nivel que uno o a un nivel parecido para que sea un partido inter interesante. Lo mismo en el fútbol. O sea, uno se limita a los rivales que conoce muchas veces. Ah, tú, amigo, sácate un equipo, armo un equipo, yo armo otro equipo, nos juntamos y jugamos perfecto. Pero, ¿qué pasa si.? Si ese equipo, que, que es mi rival, tiene un nivel muy parecido al mío, va a ser un, un, eh, va a ser un partido muy, muy interesante porque eh, va a ser un partido, acá en Chile le decimos peleado, eh, va a ser un partido, eh, lo más probable es que se saque uno, dos goles de ventaja, pero no va a ser un 8-0 o no, no va a ser como algo, algo, algo eh, fome de ver. Entonces la aplicación lo que hace justamente es juntar a las personas. Eh, juntar equipos que tengan niveles parecidos. Si uno quiere. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Si uno quiere eh, encontrar y divertirse a través de un deporte, no tan solo fútbol, obviamente estoy empezando con fútbol, pero eh, si uno quiere encontrar un partido entretenido, ese es el lugar y esa va a ser la aplicación que se va a utilizar. Y quiero que esta sea la liga más grande del mundo, porque se van a registrar todos los resultados de todos los partidos, ojalá de todas las ligas y partidos amistosos y ligas regionales, y podamos saber identificar el talento también, que, que hay, por ejemplo, en las ligas regionales, donde muchas veces eh, hay muchísimo talento que se queda escondido. Yo vivía en Arica y me tuve que venir a Santiago, por ejemplo, para que me viera alguien, con una aplicación como esta, donde van quedando registrados los mejores jugadores, donde van quedando registrados eh, quienes hizo los goles. Que perfectamente podemos impulsar a, esa, a, esa, a ese talento que está ahí dando vuelta y que está lejos de las capitales. En Latinoamérica las los países son terriblemente centralizados y por lo tanto nos perdemos muchísimo talento en el deporte como que está lejos de la capital. Entonces la aplicación lo que busca es eso, reunir a los equipos que hayan partido interesante y también busca encontrar el talento que esté lejos de las capitales y que puede estar en los barrios. Que pueda haber pasado por debajo del radar de esos veedores y de esas grandes grúas de los equipos de fútbol o de tenis, de los clubes de tenis, o sé que por allá les gusta mucho el béisbol y que de repente juega en un pueblito que está perdido y que nunca he perdido entre medio de, de, de algún lugar y nunca lo, lo van a ver de un equipo profesional y tiene mucho más talento que el que llegó al equipo profesional por una cosa absolutamente injusta que, es, que estuvo en la capital, por ejemplo. Entonces, ¿Y ¿Cómo vamos a obtener esos datos? Yeah. ¿Cómo vamos a obtener esos datos? A través de la aplicación. Hoy día estamos todos conectados con esto y la idea es que eh, las personas puedan coordinar el partido. Personas, ligas, organizaciones que hacen partidos puedan coordinar los partidos a través de esto. Del celular, con poquitos clics. Esta aplicación se va a llamar eh, click en click en click en click en game en este caso. como... Y, y la idea justamente es que eh, se pueda reservar la cancha a través de la aplicación, que es todo en verdad, un partido pueda quedar condensado y guardado a través del celular y yo pueda ver mi carta, pueda decir, oye, yo, por ejemplo, como futbolista, yo hubiese, me hubiese encantado, por ejemplo, eh, decir cuando llegaba, yo siempre decía, oye, hice dos goles, hice dos goles, ya, pero ¿dónde quedaron esos dos goles? Nadie los grabó, no quedó registrado en ningún lugar del mundo. Entonces, por ejemplo, si yo los pudiese registrar y esto pudiera ser validado en, el, en, el, en la aplicación, yo podría decir, oye, este año hice 14 goles. Ahora, si una no... pregunta: ¿quién tiene que descargar esos datos? ¿Las personas que hacen el partido? ¿O, o ¿Cómo no, tú? No, no, esos datos están en la aplicación y uno los puede consultar. Es como si puede, es como si fuese, imagínense un Instagram. ¿Ya? Y yo en mi perfil tengo los goles que hice. ¿Qué veces fui un jugador destacado? ¿En qué ligas he jugado? Eh, ¿Y en los equipos que he jugado? ¿Y cuál es mi ranking con respecto a todos los demás equipos que hay, por decirlo así, en la ciudad, en el barrio, en el país, en el mundo? ¿Por qué no? No sé si me explico. Sí. sí y, ¿Y cómo tú verificas esos datos, si son correctos o son una exageración de la persona? Porque van eh, principalmente por los, do, los dos equipos cuando coordinan. Al finalizar el partido, hay dos formas. Hay una que está como en desarrollo, pero la, la forma que vamos a probar ahora es que los dos equipos se juntan, eh, hacen el partido y después del partido la, la aplicación va a incitar a que las personas registren cuáles fueron los goles, quién hizo los goles y que cada equipo como registre cuál fue el mejor jugador de su, equi de, de su equipo en el partido. ¿ya? Uh -huh. Principalmente eso. Eh, ahora cómo se van a ir haciendo todas las recomendaciones y cómo se va a saber que un equipo es mejor que el otro o que este tipo tiene talento, y ahí entra la inteligencia artificial. Y ahí entra la tecnología y ahí entra todo, todo, todo lo que estábamos hablando al principio, que es como este, este, esto que nosotros pensamos, inteligencia artificial, no es Terminator que va a venir a, a, a destrozarnos, sino más bien es el proceso o los algoritmos que nos van a permitir identificar a ese chico que tiene talento eh, y que está en, el, en, el lugar, en, en un lugar que está lejos de la capital y que y le podemos dar una oportunidad a través de esa inteligencia artificial. No tiene por qué ser este Terminator que, que muchas veces se nos pinta. Oye, una duda que tengo también, eh, hoy sí, sí. escuchándote. Esa aplicación, eh, por supuesto, sí. hay que comprarla, ¿no? ¿no? No, no, es que eso es lo, lo interesante acá. Eh, estoy tratando, estamos como iterando eso, sea, esto está en fase de, de testeo, todavía hay mucha gente que está interesada en participar y todo eso, los pues que estén interesados en probarla cuando esté la primera versión, eh, bienvenido a que me hablen por Instagram, patosabala.f, y me uh -huh. hablan y ahí podemos, podemos, si lo quieren probar en su pueblo, en su ciudad. Eh, pero está esta aplicación la idea es que sea lo más gratuita posible, o sea, descargarlo, tener tu dato, tiene que ser gratuito. Quizás si tú arriendas la cancha, se cobre una comisión sobre el arriendo de la cancha porque que una pasarela de pago principalmente, y eso sería quizás como una forma de financiar, o por publicidad, estamos pivoteando esto con eh, algunos, algunas personas que, que, que me han apoyado bastante en el tema de la idea, eh, de cómo monetizar esto, pero la idea es que no le salga un peso a la persona que, que, que juega, porque al final al es la aplicación es. De eso, o sea, Y no tan solo al futbolista, al tenista, al béisbolista, al deportista. Está bien. Un poco, es. Bueno, esperemos, esperamos con ansia tu, tu aplicación, sí, sí, sí. Eh, sobre va, todo para, para todos aquellos que, que son. Ahí está. Eh, tu correo en Instagram. Sí. para los que quieran comunicarse con, con el pato sí. y aquellos que vinieron a ver el pato por favor suscríbanse porque ahora <laughs> todos aquellos que vinieron a ver el pato que se suscriban a nuestro canal también para que nos apoyen porque al final damos siempre la mejor información y a los mejores panelistas como tú Ojo, eh, que yo ya me suscribí. Yo ya me sí, suscribí. Sí, yo sé, ya, ya, no, 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 no te estoy disparando. Te sí. estoy disparando sí. de la Cari. No, no. Ah. Que dice que tú eres un crack, pero no le ha visto que se suscriba. Ni a, ni a la de Pablo, que está en Costa Rica. Así que, por, por favor, quiero verlas suscritas. No, me, no vengan como golondrinas hoy volando y después se van. No, no, solamente un clic. Suena la campanita. Porque nos faltan tres suscriptores para llegar a 300. ¿Tú sabes lo que es eso? Tres. Wow. Yo, creo, yo creo que los llegamos, ¿no? Llegamos hoy día. A ver, vamos, bueno, vamos. Si, si se suscriben sí. ellas dos y otras personas más, llegamos a 300. Eh, dice y Mrs. Macías, que somos una familia cubana que vive en Chihuahua, México. Todos somos familia de Diego Pato. Y Andrea del Pilar Navarro Bernal, que espero también que se suscriba, dice que el tráfico diseña y pone en marcha la estrategia digital. Sí, exactamente. El que no se mueva con esa música tiene dos pies izquierdos, dice, hablando de la música, <risa> <risa> hablando de la música, dice que te va a ir muy bien. Andrea sí, bien. dice que te va a ir muy bien. Estoy... Mucho éxito, Pato, te va a ir muy bien. Todo el mundo te desea ah, lo mejor, Pato. Nosotros muchas también. Gracias. Vamos, vamos a hacer todo el empeño y, y, y de verdad. Que vamos a poner, vamos Dice a poner que un abrazo bien fuerte para el pato. Tengo muchos amigos chilenos acá en Toronto, emprendedores de éxito, muchos de Valparaíso, sí, cerquita de acá, de Santiago, muy cerquita. Dice Reyita Solano que fue interesante y actualizado todo lo que dijiste. Tal vez en Buy se su tienda también. Robert Spiner doctor, hasta en el desierto de internet, fíjate, Robert. Sí. Ahí y en Cuba no había. Dice oh, Juan oh. Solano que es tráfico digital, que es crack. Bueno, Juan, espero que te suscribas. Es inmenso el mundo digital y el mercado que es increíble. Digo no, el mundo digital es un océano y, y al final hay peces para todos. Es decir, no, no piensen de que, que hay competencia. No, 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 no es que hay, hoy en día pueden llegar a lugares tan remotos que antes que en una tienda solamente llegaba a la gente del barrio. Dice Juan Solano, que interesante, a mí me encanta el fútbol, dice que buena idea. Que me hable por Instagram y ahí lo, lo, lo llevamos también a sus tierras. Leonardo Calvo, un cubano, gracias, un abrazo hermano. Dice que ya se suscribió Linda de Pablo, uh. así es como hay que hacer Linda. Doctora Rosa Hernández, la educación ha enfrentado los retos de un año difícil y el camino digital va a marcar una diferencia inmensa, un antes y un después del 2020. Precisamente el próximo programa voy a tener una educadora. Y vamos a hablar de la educación, porque eso es un tema que a todos nos preocupa. Hoy en día el país más adelantado en la educación es Finlandia. Vamos a hablar de, de y, y la intención es que vengan educadores de diferentes países para que hablen, porque es, un, es algo importante cómo educamos a nuestros hijos. A nosotros nos enseñaron, nos enseñaron que eh, dice que cuando tenga la aplicación lista que nos haga saber para instalarla, dice Niurka. A nosotros nos enseñaron que teníamos que ir a la universidad y de la universidad encontrar un trabajo. Hoy en día esas, es, esos, esas convicciones son, no son exactas, porque cuando entras a trabajar en un sitio vas a ganar un salario y vas a convertirte en un esclavo del patrón. Pero mientras tú eres emprendedor... Puedes hacer, como tú dices, conquistar el mundo. Como había un muñequito, eh, Pinky, Pinky Cerebro, que decía: ¿Qué vas a hacer ahora, Cerebro? Conquistar el mundo. Claro. Éxito paso, que vive el fútbol. Abrazo de Costa Rica, Juan Solano. Señores, gracias, Pato, por participar y estar con nosotros. Te invitaremos más adelante cuando tengas ya eh, a dar... la aplicación, quizá. Exacto, cuando tengas tu aplicación, ya viste cuántas personas están esperando ya. Que, que, que tú tengas la aplicación. Fue súper interesante la conversación contigo, un muchacho de 27 años. Y esa, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias por estar con nosotros, Pato. Abrazo a todos desde Chile. Muchas gracias por, por la invitación. De verdad, la pasé muy, muy, muy bien. Gracias. Muy bien. Señores, esta experiencia digital vamos a seguir eh, convocando a personas que trabajan en este mundo digital porque. Tenemos que sumergirnos en este mundo, no importa la edad. Como dijo Linda, todo está en la mente. La mente es la que nos guía. Gracias a la mente estoy sentado yo hoy aquí. Estuve tres días acostados con un dolor, bueno, que tengo siempre de espalda, tremendo y medité y me hice el compromiso de estar hoy en el programa en vivo con ustedes. Hasta hace una hora prácticamente yo no, yo no podía ni hablar prácticamente, prácticamente y ahora cuando termine me voy para la cama. Así que todo está en la mente. La mente es la que nos lleva por los caminos que debe llevar el cuerpo y sobre todo el subconsciente. Nuestro subconsciente durante años ha estado engañado. ¿Por qué? Porque nos enseñaron determinadas eh, conductas que hoy en día no, eh, es decir, esos paradigmas no funcionan. Y no funcionan porque estamos en otra etapa de nuestra existencia. Y aunque los baby boom pensemos que estamos descendiendo, podemos seguir aportando. Porque la condición humana es compartir. Y ese es mi propósito en este programa: compartir con ustedes lo poco que sé y lo mucho que ustedes saben cuando vienen y aportan a nuestros invitados. Y estos invitados a la vez les dan a ustedes determinadas eh, informaciones que les pueden ser útiles en su vida. Pues nada, señores, como llegué, bueno, como llegué, no, llegué un poco desastroso porque no hemos escuchado, pero créanme que fue, eh, fue un problema tecnológico que en todos los programas en vivo sucede. Los invito al próximo viernes, a la misma hora, en el mismo lugar, en el estudio 1 del Palenque, a otra fórmula, digo, y tenemos a una invitada, a una maestra. Eh, dominicana, pero que re reside en Estados Unidos eh, que se llama Heidi Heidi Peguero. Heidi Peguero estará aquí uh, con nosotros para hablar de educación. Va a ser la primera maestra que va a venir, pero voy a invitar a más maestros porque si algo estoy preocupado es por el tema de la educación a nivel mundial. Pues como empezamos, nos vamos. Así que les deseo a todos que pasen un buen feliz de semana y no olviden algo, sean felices, porque siempre hay tiempo. Nos vemos.